Ha estat repartit per part de Jaume Vidal. Sí, m'entens i t'hi xerrem. Sí, sí, no hay problema, no hay ningún problema. Si me, lo único que yo no te respondré en castellano, si no te importa. Cap problema, cap problema. Un momentet, el que primer per mi, t'havia d'obrir el micro, home. Sí, ara sí. Bé, havíem dit bon mestre, tenim amb nosaltres el mestre Rodríguez, que és, serà el presentador del combat de boxa que s'ha de disputar divendres, dia 18 de maig a les 10, és el de Sant Feliu de Campos. És, si no vaig errat, és una vetllada de boxa que se va posar en marxa ja fa 4 anys, no? Sí, la verdad es que es la cuarta edición que vamos a sacar adelante. Yo la verdad es que resido en el pueblo ya hace unos años, aunque yo soy asturiano, y soy, bueno, vivo de su promotor, soy speaker, me dedico al mundo del boxeo, digamos, profesionalmente. Y cuando llegué aquí, pues incluso preparé un combate que yo hice hace muchos años en un gimnasio que había, que ahora ya no existe aquí en el pueblo, y hace unos años nos propusimos poner en marcha anual una gala de boxeo. Todo el mundo, la verdad es que le sorprendió bastante. Al principio la gente no le cuadró mucho, sobre todo porque hacía muchos años que no había boxeo en Campos, más de 3 décadas. Y ya la primera edición fue un rotundo éxito. Metimos una cantidad de gente inmensa, sobre todo para lo que se mueve aquí en el pueblo, más de 700 personas. Y luego ya las siguientes ediciones fuimos incluso mejorando el cartel, hemos llegado a programar boxeo profesional con todo lo que eso conlleva a nivel económico. Y esta es la cuarta edición, yo creo que es el mejor cartel que hemos hecho hasta el momento, con un combate profesional, con un combate amateur de corte olímpico, porque va a representar a la selección española un boxeador balear que además forma parte de nuestro equipo, como es León Sissoko, que también va a estar presente en esa velada, y con muchas ganas y sobre todo muy contentos de poder seguir con la velada que hemos denominado Villa de Campos y que, como bien dices, este año será la cuarta edición. Molt bé, vaig per davant, no tinc ni idea de com va ser el món de suport. D'aquesta en xerrant després. I veig també el cartell, 7 combats amateurs. Han dit que n'hi hauria un de tall olímpic, i els altres 6 combats... Son todos bajo la... exceptuando el combate profesional, son todos bajo la modalidad de boxeo olímpico, lo que es el reglamento. Lo que ocurre es que en este caso tenemos... En esos 7 combates amateur, uno de los protagonistas es un hombre que está integrado en la selección de boxeo olímpica, y entonces ese es el añadido, ¿no? El plus extra del que hablamos. Pero los combates amateur como tal están todos desarrollados en lo que conocemos como boxeo olímpico, que son combates de 3 asaltos, de 3 minutos cada asalto. Los boxeadores pelean con protección en la cabeza, y lo que sería ya diferente sería el combate profesional, que hablamos ya de otra cosa totalmente distinta a todos los niveles. I el combat professional aquest, veig que tinc Santi Busto en el Pollito versus José de Jesús, que sí. Pues sí, es que yo creo que para el pueblo es un acontecimiento deportivo de primer nivel, porque tenemos por un lado a Santi Bustos, un boxeador profesional de la isla, yo soy su manager, es un hombre que ha sido un gran amateur, 2 veces subcampeón de España, y ahora como profesional mantiene un buen récord, con 3 victorias, un combate nulo y una derrota, y le hemos puesto esta piedra de toque para ver si puede seguir aumentando el nivel de cara a un futuro campeonato de España profesional. Su rival, como bien dices, José de Jesús, viene de Venezuela, es un hombre veterano, ya es un hombre que no está en su mejor momento, pero es un hombre que ha sido 2 veces challenger al campeonato del mundo. O sea, hablamos de una figura a nivel internacional hace cosa de 4 o 5 años. Es verdad que ahora está un poco venido a menos, pero bueno, es un buen boxeador. Supera además a Santi en combates, vamos, con una diferencia también abismal. Y creemos que va a ser un combate, yo creo que muy atractivo para que todo el público, tanto de Campos como de todo el resto de la isla, se acerque a Son Fuaní el viernes y disfrute del combate y de toda la velada. Molt bé. De quina categoria o quin pes són aquests? Mira, pelea, el combate está pactado en el límite de los 59 kilos, que es un poquito por encima del límite del superpluma. Esto para un combate normal, digamos. Santi sí que es verdad que nuestra intención es que baja el peso pluma a los 57 kilos en caso de que dispute algún tipo de título nacional o internacional. Pero la pelea de este viernes está pactada en lo que llamamos el peso superpluma. ¿Quién diferencia de un peso o salto? Es cuestión de kilos. Es cuestión de kilos, y lo que un boxeador trata es de adaptarse según su cuerpo, su morfología, sus condiciones, sus características físicas. Trata de adaptarse y estar lo más fuerte posible en un menor peso. ¿Qué problema hay ahí? Que a veces te excedes, ¿no?, de bajar, y es cuando el boxeador se queda un poquito débil. Pero todos los boxeadores, pues, se aprietan mucho a nivel profesional
en el peso para estar al 100%, porque para los que no sepan de este deporte, si algo tiene un boxeador es que es un atleta al 100%, es una persona que cuida su cuerpo al máximo, tanto a nivel de entrenamiento, como a nivel de dietas, como a nivel de descanso, y en este caso Santi, que es nuestro boxeador, estamos hablando de un tipo que es físicamente un portento. Molt bé. Els combats són a partir de les 10 a l'escenari Sant Fuloní. Les entrades se poden adquirir... Aquí en Campos, de manera anticipada, la estamos vendiendo en el casal de Campos. De manera anticipada. Y en taquillas también se pueden comprar, son un poquito más caras, son 15 euros. El día de la velada, pues la velada empieza a las 10 de la noche, a partir de las 9, una horita antes, estará abierta también la taquilla de la nave. Y bueno, pues confiando en que todo el público responda. Este año es el primer año que lo hacemos un viernes, siempre lo hemos hecho un sábado, pero por cuestiones de guión y sobre todo por el tema del fútbol, teníamos miedo a coincidir con la final de la Champions. En este caso no juega ningún equipo español, pero bueno, competir aún así con el fútbol creemos que es muy peligroso y por eso lo hemos modificado y ojalá pues que el viernes siga respondiendo también para nosotros. ¿Y cómo se los deu? ¿Quina durada tendrá Pomer Amanco? Yo calculo que alrededor de 2 horas y media. Molt bé, doy. Néstor, per part nostra, sé que han estat 5 minuts, tenim moltes coses que vos agradaria aclarir. Quedem per propers programes venir i xerrar una mica més... Cuando queráis, yo estoy encantado de compartir con vosotros un rato y hablar de boxeo, que es lo que nos gusta. Nosotros cada dimarts som aquí, si hi ha competicions per els pobles dels voltants, aquí propers que puguin interessar, si no vols agenda que tenim. Y muchas gracias, si vuelves a decir cualquier cosa más. Pues nada, agradecer al Ayuntamiento de Campos que una vez más ha habido cambio político, pero bueno, tanto la gente que estaba como la que están ahora, hemos tenido el beneplácito de ellos y el total apoyo, entonces yo sí que quiero que tener en cuenta eso y agradecérselo, porque sin el apoyo del consistorio para nosotros sería imposible traer el boxeo aquí a Campos una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mucha suerte por divertirse. Gracias. Y ahora seguimos.